que sí, nos encontramos aquí en la cápsula de enfierrados, donde el día de hoy te vamos a dar unos tips para tu seguridad durante la fierra. Espérate, dame chance. Está buenísimo tú. Dame chance, estoy haciendo el... El celular. Rapidito. Ándale. Te quiero volver a ver. Te quiero encerrado. Bueno, ¿se escucha? ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Soy Luis Pancho y quiero mandar un saludo a toda la banda de Tasta, Tamulte y Gaviota, al Cucho, al Cabubi, al Tripa, ahí al Nalgón. ¡Un saludo! Pues la neta, yo era chavo banda. La verdad es que yo rolaba con los Calacas, los Naranjos. Y pues una vez, la neta, me pasé de lanza con una señora. Le quité una cadena y resultó que ser de fantasía. Me regresé, le metí una madriza y ahí fue donde me cacharon. Ya me metieron al crecer. Y la verdad, pues ya ahí me reformé tantito. Ya cuando salí, pues ya me dediqué a vender paletas, empanaditas, en los transbuses. También la hago de payaso. Así que cuando me vean, pues ya saben, ¿no? Vas a comprar, ¿verdad? ¿Vas a comprar, sí o no? Está chingando, coño, no te espantes, ve, se le arrugó el culito. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Oye, vato, están chidos tus rieles. ¿No tienes un cigarrito? Ah, ya estamos a cuadro. Pues para que vean que ya me reformé, banda, ahorita les voy a tirar unos tips muy chingones acá para que se pongan al 100 en la feria y no me los asalten. Porque luego tengo unos compas, estos chavos, sí, agarran y despelucan chamacos quesos que luego andan faroleando y tinteando allá en la feria. Así que pon mucha atención, ¿eh? Número uno, ese... Te pido por todos los medios, padre, que deje de tomarte selfies en la feria como el que está idiota. No seas la tinta, diablo. Esa madre, para nosotros es como una alerta, se nos prende el foquito. ¡Cala madre! Vemos a un cabrón así, nos abalanzamos. Es como si tuviéramos todo el boletaje de los Avengers. Endgame. Así que, ponte al 100, padre, ¿eh? No te va a cargar la riata. Número dos. Mira, primo, si andas con tu flota, no te apartes de ella, ¿eh? Porque si te vemos que te dejas apartas y andas solito, ya te cargo el payaso. Te vamos a sacar para las micheladas, chavo, y hasta para la pizzita esa que venden toda mosqueada. A la madre. Hey, life's a risk, carnal. Así que te recomiendo, padre, no te desapartes de tu flota, diablo. Ah, porque si te vemos solito, hasta para el taxi plus de regreso te vamos a bajar. Número 3, no andes con dos hijas en la feria. No seas la tinta, talega. Porque andar con dos six significa que traes varo, ¿eh? Y varo, varo es lo que queremos, diablo. De una vez te lo digo. Y sobre todo, no le hagas a la mamada. No seas la tinta. Primo, luego el segundo seisito se te calienta. Y a mí cómo me emputa, cabrón. Cómo me emputa andar bebiendo cheve caliente. Y caliente, el putazo es doble, ¿eh? Número 4. ¡Sí, sí, tija! ¡Me saludas a tu mamá! ¡Número 4! Si te vemos hasta el culo de bolo, ya tienes media verguiza ganada, ¿eh? Te vas a tu casa, todo talegueado, sin rieles y a pie. Gracias, madre. Empanadita de queso, ¿eh? 10 varitos. La virgencita y Dios Padre me la proteja. ¡Número 5! De una vez le digo, compa, la feria es fiesta de pueblo, para la gente. Así que no vengan con la mamá de andar todo alajado, acá muy chingón, mero firulay, fifi, fino. No son como Carmito, no la chinguen, no sean las tintas, coño. Luego esa madre a nosotros nos pone loco para saltarlos, arrancarles las cadenas. Y eso sí, de una vez les digo, hijuela, no quiero andarles robando y que esa madre sea fantasía. A mí me gustan las cosas finas. Y si veo que a mi madrecita santa le queda el cuello verde, me voy a regresar y los voy a desbalagar, vergazo. ¡Número 6! No le voy a dar el número 6. Si es que le tengo que dar chance a mi banda, a mi flota, que tiene que llevar papá para la casa. Es que ustedes lo quieren todo facilito, masticado. No la chinguen, póngase verga, póngase abusado. Ya le di 5 tips muy buenos, coño. Recuerden, choco abusado, no salí enfierrado. Estamos en 99, ¿verdad? Un saludo ahí a Marisa Perea.